Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bienvenidos
bienvenidos a una nueva fecha de Cuentacuentos, mitos y leyendas del antiguo Perú. El día de hoy, como todos los sábados, seguiremos narrando historias de María Rostorovsky. Gracias a esta sección, hecha por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, dedicado para ti, para los más pequeños de la casa, para toda la familia. Porque seamos sinceros, a todos nos encanta escuchar historias. Y el día de hoy, adivinen qué, las historias van sobre astucia, inteligencia, eso que es tan admirado en el antiguo Perú y que a veces no nos damos cuenta que los personajes menos esperados son los más astutos e inteligentes para conseguir grandes soluciones a problemas que a veces parecen imposibles de resolver. Así que te invito a que empecemos en 3, 2, 1, ¡ya! En el caserío de Morrú, que está cerca de Lambayeque, un lugar que hoy en día se conoce como Morrope, existía un gran problema. La gente se estaba muriendo de sed, y es que ellos, que estaban acostumbrados a recibir el agua del río, pues no les llegaba nada. Y es que la sierra, que es donde nacía aquel río, no caía ni una gota de lluvia. Y aquel río, que se caracterizaba por ser inmenso, se volvió cada vez más pequeño y con tan poco cauce que parecía un hilito de agua que iba a desaparecer. Y también, por esos días, unos niños que no estaban ni enterados del asunto estaban jugando y corriendo de un lado para el otro entre los algarrobos cuando de repente vieron un ser maravilloso que les llamó la atención y ellos fueron tras de él. Era una iguana verde. Los niños que nunca habían visto una iguana se quedaron completamente sorprendidos. Abrieron los ojos inmensos y empezaron a seguir a aquel animal tan curioso. Y la iguana, como era de esperarse, al ver que la miraban, trataba de escapar. Y ellos nuevamente corrían detrás de ella y le gritaban, ¡Iguana, iguana, ven, ven, no te escondas! Y la iguana se metía por todos lados, hasta que después se metió por detrás de una inmensa duna. Los niños querían atrapar a la iguana como de lugar, así que corrieron rápidamente detrás de ella y ¡fua! Metieron la cabeza directamente cerca de la tierra. Y cuando vieron que ella se metió a un hoyo, ellos empezaron a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar rápidamente lo más que pudieron. Tan profundo, pero tan profundo, que de la nada y sin explicación, empezó a brotar agua de la tierra. Un agua cristalina, como si fuera una fuente llenita y cargada del líquido elemento más maravilloso, el agua. Todos, absolutamente todos en el pueblo, se fueron pasando la voz. ¡Ey, que unos niños han encontrado una fuente de agua! ¡Que sí, que estamos salvados! Y toda la gente fue a poder ver aquella fuente cristalina. ¿Quieren ver cómo eran estos niños y cómo era aquella especie de fuente que salió de la tierra? Pues bueno, está acá. Y como ustedes ya saben y seguramente ya están pensando, vamos a abrir el Kamishibai, vamos a tocar rápidamente a la una, a las dos y a las tres. ¡Uy! Nada, una vez más por lo menos. Y aquí están. Aquí están estos niños y aquella fuente que apareció. Dicen que gracias a estos niños y aquella fuente, en Morrope no faltó nunca más el agua. Y además, dicen también que a raíz de este suceso, se empezaron a escribir historias acerca de una iguana mágica que va viajando, viajando y paseando con dos niños que tuvieron la astucia de poder seguirla y encontrar aquella fuente, aquel puquio que salvó a todo Morrope de morir de sed.
Y para esta segunda historia, vamos a recordar algo muy importante de los incas: el afán conquistador que tenían. Y es que en esta historia, de quien se habla es de Túpac Yupanqui, el joven príncipe que en ese tiempo gobernaba el imperio incaico y que tenía como meta conquistar Huarco. Sé que ustedes estarán preguntando, ¿pero qué es Huarco? Eso nunca lo he escuchado. Pues Huarco es el lugar que hoy en día se conoce como Cañete, que eso sí lo deben haber escuchado. Luna, Guaná, Cañete, verano, vacaciones, ¿a que sí? Pues bien, Túpac Yupanqui en ese tiempo quería conquistar Huarco, pero cada vez que intentaba hacerlo, desistía de la misión. Y quiero mostrarles por qué. Miren, vengan, acérquense acá. Este es Huarco. Y este es Túpac Yupanqui con todo su ejército. Cada vez que ellos iban hacia Huarco con la meta de ir a conquistar, regresaban con mil excusas para no entrar. Y es que ellos, una vez que llegaban a Huarco, se quedaban mirando la inmensa fortaleza y decían: no, no, que las murallas son muy altas, no, hace mucho calor. Y es que para ellos, el ver que las murallas eran tan, pero tan altas y que hacía tanto calor en el lugar, hacía que no se animen a ir a conquistarlo. Porque pensaban que con esas murallas nunca podrían atravesar con todo el ejército y poder invadirlo. Y también el calor hacía que les llegue el desgano y se regresaban hasta el mismísimo Cusco con mil excusas y con muchas ganas de siempre querer conquistar, pero de no lograrlo. La reina, la esposa de Túpac Yupanqui, estaba cansada de escuchar excusas. Siempre Túpac Yupanqui regresaba y le decía que no había podido hacerlo. Y ella se ponía un poco enojada. Además, ella tenía un pensamiento. Ella creía que Túpac Yupanqui no quería conquistar Huarco porque Huarco en ese tiempo estaba a cargo de una hermosa curaca. Y en su cabeza pensaba: ¡ay, seguramente este hombre no quiere conquistar para congraciarse con esa curaca y quedar bien con ella! Así que, decidida e inteligente como era, tomó una decisión. ¡Yo voy a ayudarte a conquistar Huarco!, le dijo. Túpac Yupanqui, al escuchar a su mujer, le dijo: ¡anda ya, mujer, que vas a poder tú conquistar Huarco! ¡Tú, una mujer sola! Pero ella insistió que tenía algo planeado para poder hacerlo posible. Y la verdad es que sí tenía una buena idea. Y es que la reina mandó una gran delegación desde Cusco con ofrendas y regalos para la curaca de Huarco. Frutos, joyas y todo tipo de exquisitez que a ella le podría gustar. Los mandó con un mensaje muy claro y conciso: que la curaca se rindiera y que diera paso al imperio incaico, y que a cambio la dejarían en su puesto de curaca y que la dejarían gobernar en libertad. Cuando la curaca recibió aquellos regalos, cuando recibió aquel mensaje donde se le prometía que ella gobernaría en libertad, se lo pensó y dijo: es buena idea, así seguiré siendo curaca, poderosa y libre. Y aceptó. Lo único que le pedían también en este mensaje es que para dar cuenta de que ella aceptaba, tendría que hacer una gran fiesta en el mar, para así congraciarse con el mar y con el imperio que vendría también a gobernar Huarco. Y ella, obediente y astuta, creyendo que así se congraciaría con ellos, lo hizo. Ella empezó a traer todo tipo de lujo, todo tipo de detalle al mar. En unas especies de embarcaciones gigantes y en unos caballitos de totora, empezaron a hacer el rito y la fiesta al mar para poder hacer todo como se lo habían pedido. Y acá está la curaca. Miren qué guapa era. Ahí, ella,
Bien plantada en su embarcación, empezó a hacer toda la fiesta, tal y como se lo habían mandado. Y la reina, astuta como era, al saber que todos estaban en la fiesta en el mar, porque desde el más chiquitito hasta el más viejo había ido a aquella fiesta, aprovechó y mandó al ejército a invadir Guarco, ya que no iban a encontrar a nadie porque todos estaban en el mar celebrando. Miren qué astuta que fue. Y gracias a la esposa de Túpac Yupanqui, es que Guarco pasó a ser parte del Imperio Incaico. Miren ustedes, una mujer sola con su inteligencia pudo lograr una conquista que muchos quisieron y nunca pudieron. Y para este cuento nos vamos a ir a Paramonga. Vamos a viajar imaginariamente hacia ese lugar para conocer la historia de una princesa. Una princesa completamente hermosa y bella, pero también conocida por ser caprichosa. Sí, toda la gente, inclusive su padre, el gran curaca del valle, el curaca principal, reconocía que su hija era caprichosa. Y para que puedan ver cómo era ella, vengan para acá. Esta es la princesa. Y este, su inmenso y bello palacio. Dicen que este palacio lo mandó a hacer su padre, el gran curaca, para poder complacerla en lujos y detalles. Y era tan bello este palacio que por fuera tenía unos decorados maravillosos donde salían pumas temibles y terroríficos, amenazando con unos colmillos inmensos, serpientes con ojos que parecía que te quisieran devorar, y decorados de peces grandes y peces pequeñitos. Y también aparecían imágenes de gente tomada de la mano haciendo una especie de baile o de celebración. Tan bello era aquel palacio que toda la gente decía que el lugar era tan o más bello que la mismísima princesa. Su padre, que sabía que su hija era completamente caprichosa, desde pequeño siempre la había acostumbrado a todo tipo de lujos. Pero cuando la vio que fue creciendo y fue creciendo, decidió que ya era tiempo de casarla, de que ella tuviera un hombre con quien pudiera hacer familia. Y no se le ocurrió mejor idea que casarla con Pumacuri, el curaca de un valle vecino que era sumamente reconocido por su valentía, por su belleza y por su valor. Así que le parecía que era el mejor partido para su hija. Hizo toda esta especie de gestiones y trámites que se hacían en ese tiempo y ya tenía todo hablado con Pumacuri para que se casara con su hija, y cuando fue a comunicárselo a ella, ella le dijo: no quiero, no me voy a casar, no quiero casarme. Su padre estaba avergonzado de no saber cómo explicarle a Pumacuri que su hija no se quería casar. Así que le insistió que se tenía que casar, que se tenía que casar. Pero ella volvió a insistir que no me caso. Tanto insistió el padre que ya se dio por vencido, porque su hija, ante cada reclamo y cada insistencia, le volvía a contestar que no se casaba y que nadie le insista. Su padre fue a comunicárselo a Pumacuri, le pidió disculpas, le pidió que le perdone esta ofensa de no aceptar su hija casarse con él, sabiendo todo lo que él representaba. Y Pumacuri, cuando escuchó que ella no se quería casar, montó en furia. Estaba tan enojado que mandó a conquistar Paramonga. Quiso hacer que todo el valle le perteneciera a él y lo logró. Y una vez que todo su ejército logró la conquista, mandó a unos súbditos a hablar con la princesa, a decirle y exigirle que se tenía que casar con él. Y la princesa volvió a repetir: no, no me caso. Pumacuri
no sabía qué hacer. Así que volvió a insistir. Nuevamente mandó súbditos una delegación y le pidió por favor a la princesa que se casara. Y la princesa se lo pensó y se lo pensó y tomó una decisión muy clara. Solo me casaré si es que logras hacer que el agua llegue a mi palacio. Y así mi palacio será el más hermoso. Y es que ella tenía claro que el palacio en el que vivía era el mejor de todos. Pero solo había una cosa que su padre no había logrado hacer. Y es hacer que el agua llegara desde el mar hasta su palacio. Que era lo único que le faltaría para poder tener un jardín bello. Para poder tener agua a la mano. Tenerlo todo cerca como ella se lo merecía. Pumacuri, al escuchar que esta caprichosa no quería casarse y que tenía él que hacer un canal para llevar el agua, aceptó. Sí, porque a veces los hombres cuando están enamorados aceptan cualquier cosa y él estaba loco, loco de amor por ella. Bajó un poco su orgullo, llamó a la calma y pidió a gente de su séquito e incluso a gente del ejército que se pusieran manos a la obra a construir aquellos canales que hicieran posible llegar agua hasta el palacio de su princesa. Y él mismo se puso a cargo de poder controlar y ver que todo se hiciera a cabalidad. Pasaron pocos días, pocos meses y la obra estuvo terminada. Él la revisó y con mucho orgullo fue a comunicárselo a la princesa. La princesa, cuando vio que lo había hecho posible, que había agua que llegaba hasta su palacio, se casó con Pumacuri. Y así sellaron su amor. Dicen que vivieron muy felices y que se amaron mucho. Y dice la gente también que si uno va para Monga, todavía puede ver las murallas, tal vez un poco derruidas, pero existentes, de aquel viejo palacio que hace que exista esta leyenda. ¿Y ustedes serían capaces de hacer algo así por amor ante una chica tan caprichosa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hemos terminado esta sección de mitos y leyendas del antiguo Perú y vamos a cerrar nuestro Kamishibai para que no se escape ninguna historia y al menos se queden guardadas en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y con estas historias del día de hoy, de esta fecha, damos por culminada la sección mitos y leyendas del antiguo Perú que hemos estado compartiendo sábado a sábado gracias al Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y al Instituto de Estudios Peruanos que en todo momento brinda su apoyo para este tipo de actividades y que justamente a ello se debe la publicación de los dos libros de donde hemos ido sacando cada una de las historias que hemos narrado aquí. El libro El origen de los hombres y cuentos del antiguo Perú y el libro La muerte del sol y otros cuentos. Mi nombre es Flor Canales, narradora oral peruana y he estado muy contenta y muy feliz de estar con ustedes y con todas sus familias para cada sábado narrarles estas historias. Algunas historias de estas yo ya las conocía y otras las he ido descubriendo con ustedes, así que me voy contenta sabiendo de que hemos pasado un momento en familia juntos y que hemos podido llegar a través de este ojo mágico hasta tu casa. Espero nos veamos muy pronto y sigan siempre las actividades del museo por Facebook y por YouTube. Ya saben que los videos de estos cuentos también los pueden encontrar en las plataformas de Facebook y YouTube en el museo. No se la pierdan y si tienen ganas de repetir o de pasar a otra gente que no pudo ver los videos, háganlo. Y así iremos haciendo que todas las historias pasen de oído en oído, de boca en boca y nunca, nunca se dejen de narrar. Hasta la vista y buenos cuentos, buena vida. Adiós.
Bicentenario del Perú, 2021.